Mira, ya, velo allá, habla en la esquina, el que está en la esquina. Santiago, hey. Mira, él te busca, él te busca. Que de por sí era un poquito incómodo tenerme ya, el senador sabe, Lisa me anda por ahí también, que creo que no me llegó a bloquear porque Dios es grande, pero no, de verdad ustedes no saben lo que significa para nosotros, también el caso de Jimmy. Jimmy no me recuerda tanto, pero sí nos conocimos hace un tiempito allá en la universidad. Sí, tirando piedras. Así como ustedes ven, Arwin Tavares ha sido el presidente de la carrera de Educación Física en Santiago, responsable de la comisión que se trajera la carrera de Educación Física también a Santiago. ¡Aplausos! Donde ahora mismo tenemos alrededor de más de 400 estudiantes de Educación Física, 120 estudiantes de MOC estudiando Educación Física, en términos y a mí. Para nosotros es sumamente importante, porque todos saben lo que nosotros tocamos, lo que andamos. Yo andaba ahí en mi pobre pasola, que lo que queda es el desvuelo, y del que sabe, Santiago sabe. O sea, fueron muchas cosas. O sea, la nostalgia que nos da, o sea, a mí y de mi padre. Yo le dije a Eder que todavía yo no creía cuando yo me dijo, no, porque yo, bueno, vamos a ver. Porque son cosas difíciles. Y son cosas que tantas autoridades que uno va y uno insiste, pero, o sea, quisiera no ver cierta empatía, porque es algo que nosotros de verdad sí necesitábamos. Mencioné a Eder que Eder le mencionaba de 500 pesos. Y cuando yo estudiaba, o sea, cuando estaba en el proceso de la formación, estamos hablando que era 6.500 pesos de pasaje mensual, eso sin contar los libros y otras cosas. De mi parte había un servidor que yo tenía que agarrarme la computadora ganando 4.000 pesos semanal. Ya usted sabe. No, yo no sé cómo yo lo hice. Pero algunos muchachos que están ahí de la carrera saben que era pidiéndole prestado a ellos para el pasaje que yo venía para Moca. Muchos muchachos de los que están ahí también saben. Juan Carlos también. Fue varias veces. Nosotros de verdad le agradecemos tanto a la juventud, a Paliza, al senador, a todos los que intervinieron con esto, a la Federación Estudiante allí. De verdad para nosotros es de sumamente importante. Nosotros verdad no tenemos cómo agradecer la disposición que han tenido las autoridades de este gobierno para con nosotros. Todavía digo, no encuentro como palabras decir, porque es difícil, o sea, difícil, o sea, tú lo sientes palpable, es un poquito difícil, hay mucha nostalgia. Pero de verdad nosotros agradecemos a todos los procesos, a personas que están ahí por la prensa, a Epson, a Sandy también, que no se me cabe nadie, a Ariel también. yo creo que yo bromeé demasiada gente, con los profesores también que están aquí, que me decían, no, sigan. Pero yo creo que el tiempo de Dios es perfecto, con muchas dificultades. Y creo que la fe se trabaja a través de las vicisitudes, porque hay cosas que uno no cree, pero hay que palparlo. Pero estas son una de las cosas que se mantuvo la fe, y de verdad nosotros le agradecemos muchísimo, como ustedes no se imaginan. El sueño de muchos estudiantes, de muchos también egresados, que van a tener hijos, que tienen hijos, que están estudiando, y van a tener esa facilidad. No vamos a tener que volarnos por el puente, no vamos a que josear los Uber entre nosotros. Y eso era un poquito tedioso, pero algo era un poquito tedioso. Pero de verdad le damos las gracias, y ustedes no saben lo que esto significa para nosotros, y nosotros le vamos a estar inmensamente agradecidos por esta gestión de gobierno, al presidente Luis Abinader y a todos los que tuvieron partícipes, desde una pequeña parte hasta una muy grande. De verdad, le agradezco. Bueno, bonito, digo lindo, chicos. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué digo? Esa. Una camioneta para los bomberos.
Ahora yo quiero que vengan todos los jóvenes, por favor. Antes de esto, quiero decir algo muy importante. La asociación no está legalizada, no está incorporada ante la ley 122.05. Por ende, al igual que el presidente ha hecho en otras ocasiones, se le hace un descargo transitorio a la gobernación, en lo que todo el equipo del Ministerio de la Juventud acompaña gratuitamente a, ¿dónde está? A la asociación para que se pueda incorporar. No solamente para que reciba su autobús a nombre de ellos, sino para que...